Muchas gracias por visitar el canal. En el video de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo hacer un bizcocho de maíz sin gluten y 100% vegetal. No te pierdas esta receta porque te va a encantar. Y para hacer este delicioso bizcocho de maíz sin gluten, lo primero que vamos a hacer es preparar el molde en el que vamos a cocinar este delicioso bizcocho sin gluten. Le colocamos aceite, un poquito de harina de maíz y este molde para mí es ideal porque el calor entra por el centro. Te lo recomiendo si tienes que comprar un molde. Vamos a usar dos choclos, maíz o elote, como lo conozcas, y los vamos a desgranar. Te cuento que puedes usar el choclo crudo, como lo voy a usar yo, o también lo puedes usar cocido, o si no te gusta este ingrediente, puedes usar zanahoria rallada. La misma cantidad, zanahoria cruda rallada. De esta forma vamos a desgranar y te cuento que esta parte del centro del choclo la podés guardar y preparar un delicioso caldo con verduras. No la tires. Vamos a usar una licuadora o procesadora, colocamos una taza de choclo desgranado, sumamos dos tazas de leche de coco. Puede ser leche de coco o puede ser cualquier otra leche vegetal. Una cucharada de extracto de vainilla y para endulzar yo voy a usar media taza de sirope de agave. Podés usar cualquier endulzante, podés usar media taza de azúcar de coco, media taza de azúcar mascabado, o podés usar panela, o podés usar melaza, lo que prefieras. Vamos a agregar también una taza de almidón de maíz y vamos a procesar los ingredientes hasta que se integren bien los sabores. Y te cuento que en el canal tengo la receta de la leche de coco casera. Si quieres hacer leche de coco con coco rallado, te voy a dejar el link en la descripción para que puedas preparar la leche de coco en tu casa. Es muy fácil. Y si te está gustando la receta, no te olvides de compartirla. Y recordá que si no te gusta el choclo, puedes usar zanahoria cruda rallada en lugar de los granos de choclo. Una vez que tenemos listo, que ya integramos bien los sabores en la licuadora, vamos a colocar en un recipiente la preparación y vamos a ir sumando de a poco la harina de maíz. Voy a usar harina de maíz, también conocida como polenta. En total voy a usar 2 tazas y media. Y te cuento que te voy a dejar todas las medidas en gramo en la cajita de la descripción. Vamos a ir haciendo como una lluvia con la harina de maíz y vamos a ir mezclando. Déjame un corazón en los comentarios si querés que publique más recetas sin gluten y 100% vegetales. Este bizcocho queda realmente delicioso. Y acá me está ayudando mi hijo, que le encanta cocinar como a mí. Mezclamos y cuando logramos una consistencia que tiene que quedar un poco espesa, agregamos el último ingrediente, que es el polvo de hornear. 2 cucharaditas. Mezclamos y vamos a colocar en el molde que ya tenemos listo. Colocamos en el molde y ¿cómo vamos a cocinar? Primero tenemos que precalentar el horno a 180 grados Celsius. Y vamos a cocinar por aproximadamente 50 minutos a 180 grados Celsius. Eso puede variar un poco, depende del horno. Bueno, mirá cómo se ve este bizcocho cocido, cómo creció, lo lindo que está. No te imaginas lo rico que es. Vamos a cortarlo, quiero que veas cómo quedó por dentro. Primero esperamos que se enfríe un poquito antes de desmoldarlo y sale súper bien del molde. Se cocinó perfecto. Y vamos a cortarlo. Te cuento que lo podés bañar en chocolate. Lo podés guardar por aproximadamente 3 días. En un lugar fresco y seco. Y mirá qué bien que se ve. Súper esponjoso. Muy rico. Probá esta receta porque realmente este es un bizcocho ideal para el cafecito o el té de la tarde. O el mate como yo. Y si no te suscribiste al canal todavía, te invito a que te suscribas, activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publico un video. Y de esa forma no te pierdas ninguna de mis recetas.